in tonight's top story. Good evening. In tonight's top story, investigations are still pending. 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 I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. He was a hero. 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 We have some highly classified information. Que él nos manda mensaje por WhatsApp. En este caso, mande mensaje por WhatsApp y todo lo que necesite, toda la información que usted necesite. Ok, entonces esta noche la clase de hoy se llama Inglés de Película Clase 8. A las 8 de la noche, curso de inglés práctico para hablar inglés con fluidez y belleza en menos tiempo. Todos estos anuncios los voy a dar rápido para entrar de una vez a la clase. El objetivo es que podamos desarrollar la habilidad de hablar con inglés, hablar inglés con fluidez y belleza en menos tiempo. Cualquier pregunta o información, pues entonces vamos a pedir que por favor nos mande un mensaje a WhatsApp. Así que les damos la bienvenida formal a todos nuestros estudiantes, a los que nos están acompañando. La mejor parte de este curso está al final. Entonces, iniciamos con esta frase que ustedes están viendo ahí. Good evening. In tonight's top story. Me da un momentito, me voy a parar un momentito para cerrar la puerta, así evitar que entre cualquier ruido. Bien, pues entonces, en este momento lo que queremos es hacer lo siguiente. En la película nosotros escuchamos este diálogo, pero ahora queremos practicarlo aquí mirándolo, mirando las letras, mirando las grandes. Vamos a hacerlo rápido. Empezamos. Good evening significa buenas noches. Hay un truco de pronunciación llamado linking words, donde la letra T nosotros la pronunciamos como una R, y la unimos entonces a la I de evening. Entonces, en vez de decir good evening, decimos good evening. Good evening, buenas noches. In tonight's top story significa en la noticia destacada de la noche. Así que listen and repeat. Good evening. Good evening. Good evening. In tonight's top story. In tonight's top story. Good evening. In tonight's top story. Esta clase que estamos presentando aquí es nueva para los estudiantes del grupo número 1. Así que recordamos que solicitarles su apoyo a este proyecto. Apoye este proyecto, suscríbase, dale like a canal Tiempo y Vida, porque la vida es bonita. Bien, pues entonces, en la película aparece la siguiente conversación. Local. Hill Valley Man Martin McFly is still missing. Significa, local significa que la noticia es local, de la misma ciudad, del mismo lugar, ¿verdad que sí? Hill Valley es un lugar. Entonces, Hill Valley Man significa un hombre de Hill Valley, de nombre Martin McFly, está still, todavía missing, está todavía perdido. O desaparecido en este caso, porque para nosotros en español estar perdido significa muchas veces no saber dónde uno está, que uno perdió el camino. Pero en este caso, missing significa desaparecido. Queremos que por favor recordar que estamos iniciando un proceso de aprendizaje. Como estamos iniciando un proceso de aprendizaje, entonces lo que hacemos es énfasis en lo que consideramos las palabras más importantes del contenido. De modo que
¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es hacer énfasis en esa palabra, mirarla fijamente, cómo se escribe, cómo se pronuncia. Recordando que no es necesario que usted memorice, porque durante la clase vamos a repetirla y a trabajarla varias veces para que usted las aprenda en la misma clase. De tal manera que en sus casas solamente tenga que hacer ejercicios de repaso y de pronunciación. Please, entonces vamos a traducir otra vez. Dice local, noticia local. Un señor, un hombre llamado Marty McFly está still, todavía missing, desaparecido. Entonces, lo traducimos de la siguiente manera. Lo pronunciamos. Local, Hill Valley. Se da cuenta que la palabra valley al final se pronuncia como y ahí se está cumpliendo lo que es el truco número uno, el de long sound, el sonido largo de las vocales. Muy bien, uno de nuestros estudiantes nos está escribiendo que acaba de acabar de una asignación. Pues le vamos a mandar un mensaje para que se conecte. Permítame mandar este mensaje. Excelente. Ahora, por favor, conéctate, entra a YouTube porque estamos iniciando la clase para compensar la clase de ayer y para trabajar al mismo tiempo con el grupo de el grupo 1. Recuérdate que son dos grupos, grupo 1 y grupo 2. Así que entra a YouTube, mira que estamos transmitiendo en vivo la clase de esta noche. Gracias. Bien, entonces, listen and repeat. Local, Hill Valley Man, un hombre de Hill Valley, Marty McFly, está still, todavía missing, desaparecido. Entonces, el truco de pronunciación está en el valley. En valley, fíjense que hay dos vocales al final. ¿Y qué hacemos? Cuando hay dos, dice el truco de la pronunciación, el truco de sonido largo es cuando dos vocales están juntas, la primera vocal es la que suena y la otra es la que hace silencio. O sea, una habla y la otra escucha. Por eso decimos valley. Valley Man, Martin McFly. Martin es una pronunciación correcta, pero con el objetivo de facilitar la pronunciación, los inglesantes lo que hacen es que la T la pronuncian como R también. Es correcto decir Martin, pero los ingleses parlantes pronuncian Marty McFly. Por eso en la película de esta noche ustedes van a ver que dice Marty McFly o Marty McFly, ¿verdad que sí? La S de is la unimos a la S de still. Y en vez de decir is still, decimos is still missing. Okay, listen and repeat. Local Hill Valley man, Marty McFly is still missing. Fíjense que yo mantengo el mismo sonido, o sea, no hago still. Lo digo is y después digo still. Lo digo todo. Is still missing. Está todavía desaparecido. Continuamos. After a week long search. After significa después. Listen and repeat. After, después. Y la siguiente palabra que aparece allí es after, después, a week long search. Week es palabra. Long es largo. Por ejemplo, cuando decimos long sounds, estamos diciendo sonidos largos. Entonces, en este caso,
A week long search significa después de una semana larga de búsqueda. Las semanas todas tienen 7 días, pero al igual que en español, el inglés utiliza ciertas palabras para enfatizar lo que se quiere decir. En español nosotros lo hacemos cuando alguien nos está esperando y nosotros le decimos, danos un segundito. Es curioso, pero nos parece que todos los segundos tienen la misma duración. Sin embargo, nosotros decimos un segundito. O sea, ¿cómo nosotros acortamos los segundos? Le damos la bienvenida a Wilson Veras. Hey, how are you, my brother? Fine, thank you, Mr. Wilson. Nice to see you. Nice to see you online with us. Thank you. Thank you to be with us tonight. Dice Wilson Veras, hey, ¿cómo estás, mi hermano? Yo le respondí que bien, que gracias por estar con nosotros. Bien, entonces, también está presente Marley St. Louis. Marley St. Louis es una hermana de la Iglesia Adventista de La Vega que ahora mismo está viviendo aquí cerca de nosotros. Así que bienvenida, Marley St. Louis. ¿Quién más está presente? Juan José Marte. Juan José Marte, bienvenido. Es uno de nuestros queridos estudiantes que de hecho fue uno de nuestros estudiantes en Blue Visa Institute, quien participó de nuestros inicios aquí en esta zona. También está presente nuestra querida Naomi Michelle Corporán, quien nos está ayudando en todo este proceso de esta clase, dándonos apoyo cuando todo el mundo se desconecta. Déjame poner el para que me puedan ver, porque solamente están escuchando mi voz. Cuando todo el mundo está, Naomi me va ayudando a organizar algunas cosas. Así que le agradecemos a ella su apoyo y le agradecemos que esté presente. Entonces, continuamos con la presentación. Déjame quitar esto aquí por sugerencia de Luis Eduardo. Bien. Lo quité, ya se ve todo. Bien, ahora maximizo. Bien, y ahora continuamos con la presentación. Bien, pues entonces, after a week long search significa después de una semana de búsqueda. ¿Qué es lo que queremos enfatizar aquí? Queremos enfatizar lo siguiente. Voy a entrar otra vez. Que si lo hago de otra manera, no se ve. Yo quiero saber si se está viendo completa la pantalla. Mándeme un mensaje a ver si se está viendo completa la pantalla. Mientras tanto, voy a seguir. Bien, entonces, esta frase, after a week long search, después de una larga semana de búsqueda, ¿verdad que sí? Search es buscar. Search es buscar. Vamos hacia atrás para que vean la razón de esa frase. Esa frase está conectada con esta oración que dice Local Hill Valley Man Martin McFly is still missing. Noticias locales, un hombre de Hill Valley, Martin McFly, está todavía desaparecido. Y luego entonces sigue diciendo la noticia. After a week long search, después de una semana de búsqueda. Bien, esta noche solamente es introducción, ¿verdad que sí? Bien. Investigations are still pending. Investigations are still pending. Investigations are still pending. Investigation, listen and repeat. Investigations. 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 Are still. Still pending, pending, pending. Y ahora los significados. Investigations es una palabra que usamos, significa investigaciones. Are still pending significa están still todavía pending, pendiente. O sea, que todavía las investigaciones no se han unido. Entonces, aquí vemos el truco de pronunciación, linking words, en
en dos palabras que se unen. ¿Cuáles son? Investigations y are. Entonces, en vez de decir investigations are, que es correcto decirlo, pero suena mejor, a mayor fluidez. Además, cuando usted va, escucha las noticias en inglés, usted va a notar que se utiliza linky words. Y si usted no lo practica, pues entonces no va a entender y va a dar la impresión que están hablando rápido. No están hablando rápido, están hablando normal. Bien, entonces unimos la S de investigations, la A de R y decimos SAR. Investigations are. Listen and repeat. Investigations are. Investigations are. Investigations are. Investigations are. Entonces, la seal. Recuérdese que es seal todavía. Seal todavía. Pending. Pendiente. Ahora lo leemos todo. Investigations are still pending. ¿Se da cuenta como que parece que la lectura es rápida? Pero realmente se está leyendo normal. Lo voy a leer al paso para que nos demos cuenta de esa realidad. Fíjense. Investigations are still pending. Investigations are still pending. Investigations pending. I do what I do. I, yo, do, hago, what I, lo que yo hago. Entonces, ahí dice la frase, yo hago lo que yo hago. Yo hago lo que yo hago. I do what I do. Listen, otro truco de pronunciación, what, termina en T. ¿Y qué se hace con la T? La T, en vez de pronunciarse como T, se pronuncia como R. Usted, observa, usted puede pronunciarlo como si fuera R, como si fuera T, perdón. Pero a veces la lengua es más fácil pronunciar, la lengua se nos hace más fácil pronunciar con la lengua la R que la T. Por eso incluso los inglés parlantes la T muchas veces la pronuncian como R. Entonces, en vez de decir what I, decimos what I. Puede decir what I, ¿verdad que sí? What I, pero recuérdese que usted está hablando inglés y como está hablando inglés, es importante que le dé el acento inglés. Su empleo, su oportunidad depende de que cuando usted hable inglés, muchas veces depende de que cuando usted hable inglés, parezca que usted está hablando inglés. Bien. So, así que listen and repeat. Listen and repeat. I do. What I do, lo que hago. I do what I do. Yo hago lo que hago. I do what I do. I do what I do. Y aquí viene la razón. Because of my dad. Because of my dad. Because en este caso es debido a mi padre. Pero nosotros en español, en vez de decir because, traducirlo como debido, en este caso podemos decir por, o sea, I do what I do, yo hago lo que hago because of my dad, por mi padre. O sea, lo que yo hago, lo hago por mi padre. Los padres dirían, I do what I do because my children. Yo hago lo que hago por mis hijos. Bien, entonces el truco de pronunciación que está aquí es ese because, ese sonido S de because, lo unimos a la of y decimos soft. Soft, because of, listen and repeat, because of my dad. Bien, pues entonces vamos a hacer una pausa aquí para entonces poner la película. Para que ahora estas combinaciones que hemos practicado podamos verlas aquí. También está presente Sara Virginia Cabrera Corporán, presente. Hola, Sara, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Bien, pues entonces voy a dejar de compartir pantalla para que entonces hablar con ustedes. Bien, y ahora también voy a poner el fondo azul aquí.
fondo azul, bien, está puesto aunque ustedes no lo vean. Ahora, ¿qué queremos? Que estas lecturas que hemos hecho, nosotros podamos escucharlas. Recuerdes, como es un curso para hablar inglés con fluidez, entonces tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que practicar. Ya hicimos la práctica, ¿verdad que sí? Leímos un momento. Ese contenido se va a repetir, porque la repetición es la base del aprendizaje. Hoy solamente lo estamos presentando, ¿verdad que sí? Y segundo, además de repetir y practicar, necesitamos escuchar. Escuchar. Usted puede hablar inglés, usted puede escribir inglés, usted puede leer inglés, pero si usted no desarrolla el oído cuando otras personas estén hablando inglés, pues entonces posiblemente usted no comprenda o no comprenda bien lo que se le está diciendo. De modo que vamos a escucharlo aquí varias veces. Lo ponemos. Déjame buscar. This is. Aquí está. Good evening. In tonight's top story. 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 Investigations are still pending. 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 Bien, pues entonces, ahora lo vamos a ver, pero más pausado. Le quité el video porque si les dejo el video termina hasta el final. Y por razones didácticas, es mejor hacerlo de manera pausada. Ok, entonces vamos a buscar aquí el video para irlo pronunciando lentamente. Veamos, Back to the Future. Lo escuchamos. Good evening. In tonight's top story. Okay, lit. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. In tonight's top story. In tonight's top story. In tonight's top story. In tonight's top story. Good evening. Good evening. In tonight's top story. Muy bien, lo escuchamos. Después que lo escuchamos viendo las letras, lo vamos a escuchar sin ver las letras, para que así entonces nuestros cerebros vayan asimilándolo. Good evening. In tonight's top story. 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 Investigations are still pending. Okay. Investigations are still pending. ¿Se dan cuenta cómo lo digo? Investigations are still pending. Bueno, recuérdense lo que les dije. Usted puede decir investigations are still, escúcheme, lo puede hacer así. Investigations are still pending. Pero eso suena medio robótico, mecánico. También puede decir investigations are still pending. Sin embargo, ella, por ejemplo, ella está diciendo investigations, hace una pausa, are still pending. Pausa. Esa es una pausa dramática. Ella es una reportera de un canal de televisión y su acción, su trabajo consiste en mantener la expectativa de la audiencia. Por eso, cuando ella habla, en el fondo hay una música de drama, mantener la atención de la gente. Bien, pues entonces vamos a continuar. Hay un comentario que dice, Luis Eduardo, present, excelente, present. Exactamente, el inglés que ustedes sepan, vayan utilizándolo, porque la práctica hace el maestro. Continuamos entonces. Investigations are still pending. Investigations are still pending. Investigations are still pending. Investigations are still pending. I do what I do because of my dad. Okay, está la frase ahí. Lo voy a regresar. Veamos, a ver si me lo permite el mouse.
I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. I do what... Okay, ahora yo quiero que en sus casas, yo quiero que en sus casas ustedes lo digan. I do what I do because of my dad. Vamos a decirlo lentamente. Listen and repeat. I do, yo hago. What I do, lo que hago. I do what I do, yo hago lo que hago. I do what I do, hago lo que hago, because of. Recuerden, usted puede decir because of my dad, y es correcto. Pero vamos a practicar linking words, porque por eso está el video, la película, para practicar eso. Ok. I do what I do because of my dad. Listen and repeat. I do what I do. I do what I do because of linking words. Una de esas palabras. Because of my dad. Yo hago lo que hago por mi papá. O debido a mi papá, ¿verdad que sí? Vamos a darles la bienvenida también a Raquel Vázquez, esa que también está presente con nosotros. Por favor, comparta los links, comparta los enlaces para que los colegas también puedan participar. Ok, continuamos entonces con la siguiente, con el siguiente contenido. Yo agrando la pantalla para que ustedes, para los que tienen celulares, puedan mirar todas las letras. Ya lo pronunciamos. I do what I do because of my dad. Y ahora vamos a escuchar sin las letras. What I do because of my dad. Oh, excúseme. Ahora toca esta frase. He was a hero. He significa él. Was, era. A significa un. Hero, héroe. Hero, héroe. Hero, héroe. Entonces, he was, él era a hero, un héroe. He was a hero. Así que, ¿qué hacemos? Utilizamos el linking words. Unimos la S de was y la A. Decimos wasa. Listen and repeat. Wasa. Ahora lo leemos todo. He was a hero. He was a hero. Él era un héroe. He was a hero. He was a hero. He was a hero. Él era un héroe. Ahora lo escuchamos. He was a hero. 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 We have some highly classified information. We have some highly classified information. Ok, esta parte yo se las voy a presentar ahora en PowerPoint para que ustedes la puedan leer también. Así que déjame buscar PowerPoint aquí mismo para que ustedes lo puedan leer. Vamos a adelantarlo. I'll do what I do because of my dad. He was a hero. Ok. Ok, estamos bien ahí. Entonces, ¿dónde estoy aquí? La transmisión está aquí. Ahora le voy a compartir la pantalla en PowerPoint. Ahora vámonos a share screen. Always here. Ok. Bien, pues entonces, ahí está la frase. I do because of my dad. Vamos a la siguiente frase. He was a hero. Dijimos que la S que está aquí
la unimos aquí. Entonces digo, he was a hero. Él era un héroe. Classified information. Listen and repeat. Déjame poner aquí para que nos podamos ver exactamente, porque es verdad. Vamos a ver aquí. Entonces, estamos aquí. Classified. Classified. Information. Información clasificada. Información clasificada. ¿Qué es información clasificada? Eso es información confidencial. Confidencial. También es una manera de decir secret information. Información secreta, ¿verdad que sí? So, así que, listen and repeat. Ah, otra cosa. Fíjense que la palabra classified termina en D. Y la D, ¿cómo decimos la D en español? Ponemos la punta de la lengua detrás de la dentadura, la dejamos ahí. Y es igual que cuando decimos la palabra ciudad. Ciudad. So, así que vamos a pronunciar classified. Dejamos la lengua ahí. Classified information. Classified information. ¿Qué hay aquí? Aquí hay otro linking words. La D de classified la unimos a la I de information. Entonces, decimos así. Lo voy a decir lentamente para que se pueda notar la pronunciación. Dice, classified the information. Classified information. Classified information. Ok, lo decimos otra vez. Classified information. Classified information. Classified information. Y ahora seguimos con el texto. En la película ustedes escuchan esa frase. Miren, señores, para mí utilizar las películas para dar clases me llena de alegría. ¿Por qué? Porque fui mucho. Yo estuve entre esos estudiantes que estaba estudiando inglés, y todo iba bien cuando tenía los libros bien, la lectura bien, leía bien, sacaba muy buenas calificaciones en los exámenes, muy buenas, pero entonces cuando ponía una película yo no lo entendía, decía, vaya, que yo sé inglés o no sé inglés. Entonces, por eso he decidido poner estas películas. Entonces, vamos a leerlo. Dice, we significa nosotros. We significa nosotros. We have. Nosotros tenemos. Some. Algunas. Highly. Classified information. Esa frase es completa. Highly classified information. Significa informaciones muy clasificadas. Muy clasificadas. Entonces, we have some. Tenemos nosotros, tenemos algunas informaciones muy clasificadas, de muy, muy confidenciales. En vez de clasificadas, para nosotros nos quedaría bien decir confidenciales, muy confidenciales o muy secretas. Okay, listen and repeat. We have some. Fíjense que some termina en M. ¿Por qué? Está el truco de la E muda. El poder del truco de la E muda que dice que cuando la E está al final de una palabra con consonante, la E no suena. Entonces decimos some y dejamos los labios cerrados. Some. Fíjense. We have some. Tenemos algunas. We have some. Listen and repeat. We have some. Tenemos algunas. Highly classified informations. We have some highly classified informations. Muy bien, entonces. We believe your father
We believe your father is still alive. We, significa nosotros, believe, creemos, your father, que tu padre is, está, still, todavía, alive, vivo. O sea, que tu papá sobrevive todavía. Okay. Listen and repeat. We believe your father is still alive. Okay, entonces, aquí hay dos linking. Believe your. Se une la belief con your. Y en vez de decir believe your, que es correcto, decimos believe your. We believe your father. Nosotros creemos que tu padre, we believe your father. Okay, listen and repeat. We believe your father. We believe your father. We believe your father is still. La S corrida. La S de is con still corrida. Is still. Okay. Y la palabra, la L de still se une a la de alive. Still alive. Entonces decimos still alive. Still alive. Linking. Eso hace entonces que still alive se une, se pronuncia como una sola palabra. Y ahí vemos entonces tres palabras pronunciadas como si fueran una. La palabra is, está, still, todavía, alive, vivo. Muy bien. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta, pero utilizando linking words, fíjense lo que ha pasado aquí. Tenemos cuántas palabras. Tenemos we, nosotros, va una. Believe, creemos, van dos. Your, tú, van tres. Father, padre, van cuatro. Is, está, van cinco. Still, pero es que el mouse está, ok. Still, todavía, van seis. Y alive, siete palabras. Sin embargo, esas siete palabras, por utilizar el truco de pronunciación llamado linking words, se traducen en dos palabras. Noten, fíjense. Believe se une a your. Entonces, believe your. Ah, en tres. Believe your es una palabra. Believe your. Entonces, father is still alive es una palabra. ¿Por qué? Porque la R de father se une a la I de is. Entonces digo fathery, pero con acento inglés. Entonces sería father is still alive, pero con acento inglés. Lo decimos. We believe your father is still alive. We believe your father is still alive. We believe your father is still alive. Ok, ahora vamos a dejar de compartir pantalla para que entonces volver entonces a el video. Muy bien, con sonido. Y aquí está. Veamos. Classified information. Muy bien, ahora vamos a escucharlo todo. Rafael Evelio Infante, bienvenido, profe. Nos alegra que esté con nosotros. El profe Rafael Evelio Infante, qué felicidad que esté con nosotros. Profe, todo el inglés que usted sabe, aquí lo puede usar. Así que ya usted sabe. Vamos a practicar todo el inglés que sabemos. Déjame quitar el para entonces ver el video ahora completo, ¿verdad que sí? Le voy a dar hacia atrás.
para escucharlo todo ahora. Good evening. In tonight's top story. Good evening. In tonight's top story. Good evening. In tonight's top story. Good evening. In tonight's Good evening. In tonight's top story. Investigations are still pending. 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 I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. He was a hero. 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 We have some highly classified information. 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 Muy bien, pues entonces, esta parte de aquí ya nosotros la concluimos. Vamos entonces a trabajar con unos contenidos. Vamos a introducir algunos contenidos que son ya un poco nuevos. Recuérdense que nosotros le damos un review a los contenidos pasados e introducimos temas nuevos. Ahora queremos que en los comentarios, usted empiece a escribir las palabras que usted recuerde, que se haya usado esta noche. Vamos a dar unos segundos para que frisar. Ya volvió. Por unos segundos, la luz nos quema. Ok, en los comentarios, por favor, en los comentarios, escriba ahí las palabras que recuerde de esta noche. Vamos a hacer este pequeño ejercicio mental. Escriba en los comentarios las palabras que usted recuerde. Escriba en los comentarios las palabras que usted recuerde, por favor. Escriba en los comentarios las palabras que usted recuerde, por favor. Palabras que usted recuerde en los comentarios, por favor. Para que sirva de repaso. Palabras que usted recuerde, búsquelo, póngalo en los comentarios. Bien. En los comentarios estamos dando tiempo. Muy bien. Bien. Continuemos, por favor. Bien, pues entonces continuamos con esta parte. Ok, estoy viendo respuestas aquí. Son tantas que hay que empezar por una. Empezamos Marley Saint Louis. Ella no es Marley, es Marley. Marley Saint Louis. Marley,
Marley St. Louis. Correcto. I do what I do. I do what I do. Dice Marley. I do what I do. Muy bien. Sara Cabrera dice, I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. Muy bien. Siguiente. Juan José Marte dice, what investigation pending? Muy bien. Excelente. What investigations, investigation pending? Muy bien, Juan José. ¿Qué más? ¿Qué más? Marley St. Louis dice, he was a hero. He was a hero. Rafael Abelardo Pérez Jacobo dice, missing, correcto, missing. Naomi responde, classified informations. Muy bien. Ahora yo quiero que uno de ustedes, quien así lo quiera, se presente a nosotros con cámara. Yo le mando un link de invitación por WhatsApp, invitación, y usted entonces se va a ver ahora, se va a ver en vivo. ¿A quién les gustaría de ustedes esta noche? Si alguien se motiva. Ok, Sara también nos tiene otra oración que recuerda. We believe your father is still alive. Muy bien. We believe your father is still alive. Muy bien. ¿Quién se motiva a presentarse con nosotros por aquí en vivo? Bien, pues entonces, muy bien. Luis Eduardo Gómez. Classified information, classified information. Se da cuenta que estoy diciendo classified information, pero también estoy pronunciando de tres maneras. Estoy diciendo classified information, classified the information y classified information, reinformation. Tres maneras de pronunciar y todas son correctas. Bien, pues entonces, ahora entonces seguimos con las diapositivas. Porque queremos presentar un contenido nuevo esta noche, o por lo menos introducir bueno, está aquí. Ok, vamos a eliminar esto aquí. Aquí eliminamos esta partecita aquí y aquí. Entonces, estoy dándole clic a la configuración para que ustedes sepan lo que estoy haciendo. Con el objetivo de que se pueda presentar. Usted sabe que hay que configurarlo, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora voy a compartir. Fíjense, el contenido que vamos a presentar ahora es nuevo. El contenido que hemos dado lo vamos a repetir. Siempre hay que repetir porque todos los días utilizamos las mismas palabras y la práctica hace el maestro. Bien. Dice Luis Eduardo, I do what I do. En tu caso, Luis Eduardo, tú dirías, I do what I do because my children. Hago lo que hago ellos. Bien, ahora voy a compartir pantalla para introducir el contenido de esta noche. Fíjense que aunque nosotros en cada ocasión, aunque nosotros procuramos, déjame mostrar entonces. Déjame hacer lo que Luis Eduardo, quito esto aquí para que puedan ver todos y aquí para que nos veamos los dos. Este contenido, this is Darius Manuel Rodríguez, that is me, ese soy yo. Bien, pues para que sepan también, pues entonces este contenido es introductorio, ¿verdad que sí? Recuérdense que la clase es hora y media, en ocasiones solamente duramos una hora, por consideración, ¿verdad que sí? Sin embargo, es hora y media, ¿verdad que sí? Porque es un curso de inglés. Todo este contenido yo solo puedo presentarlo en 15 minutos, pero eso no sería un curso de inglés. Sería un mirar para aprender, mirar lo que es nuevo. Pero en este caso es un curso, por eso hacemos los ejercicios de listen and repeat. Ok, Luis Eduardo entonces dice, I do what I do. Muy bien. Muy bien. Hay algo que no lo he pedido, creo, que lo pedí una sola vez. Póngase presente en los comentarios. Son cuatro veces que hay que ponerse presente. ¿Por qué? Porque así yo me doy cuenta el estudiante que tiene problemas de comunicación. Porque si un estudiante me dice presente, no iba a decir presente después, significa que
tuvo problemas con el internet. Y yo entonces tomo en cuenta eso para mandarle la clase a la casa. Cualquier pregunta o información, ustedes tienen mi número. Si usted es nuevo y es la primera vez que usted está mirando este curso de inglés, este curso de inglés gratis por canal Tiempo y Vida, anote ese mi WhatsApp. Escríbame ahí para decirle los requisitos de este curso gratis. El primer requisito es suscribirse. Segundo, comprar un cuaderno. Tercero, participar de las clases. Y cuarto, hacer las tareas. Hay tres comentarios más. Los voy a ver para entonces continuar. Rafael dice, Marley dice present. Excelente. Exactamente. Eso es lo que me gusta de mis estudiantes. Inmediatamente están activos. Responde. Rafael Abelardo, present. Marley dice present. Naomi, present. Muy bien. Excelente. Bien, pues entonces, ahora la presentación. Quiero que miren esas frases. Déjame hacer así para que ustedes puedan ver el puntero, ¿verdad que sí? Ok. What significa qué. What significa qué. Can significa puedes. You significa tú. Y see significa ver. Fíjense que yo digo see. See. ¿Por qué? Porque se cumple el truco número uno de long sound vowel, donde dice el sonido de la vocal, el sonido largo de la vocal, donde dice que cuando hay dos vocales, la primera es la que suena y la segunda hace silencio. En este caso, como son dos E, pues entonces da lo mismo, ¿verdad que sí? Pero de todas maneras se cumple. Entonces, la pregunta es, what can you see? ¿Qué puedes ver? ¿O qué tú puedes ver? En español nosotros podemos decir, ¿qué tú puedes ver? Cuatro palabras. ¿Qué tú puedes ver? O podemos decir tres. ¿Qué puedes ver? ¿Verdad que sí? Es lo mismo. Bien. Entonces, recuérdense que este curso de inglés es gracias a la empresa YouTube. A la empresa YouTube, quien nos gratuitamente nos presta esta plataforma. Ahora bien, ellos nos exigen que le demos evidencias de que estamos utilizando correctamente esta plataforma. Por eso es que les decimos siempre, suscríbase y dele like. Así que, por favor, dele like a este contenido para que YouTube tenga la información que estamos usando bien la plataforma. Bien, entonces, what can you see significa qué puedes ver. Fíjense que estoy utilizando un truco de pronunciación que es linking words. Con el tiempo usted se va acostumbrando, lo van a notar de una vez. A can, la N de can yo la uno a you, entonces digo new, new, can you, can you, can you see. Ok, empezamos el ejercicio. What can you see? What can you see? What can you see? What can you, puedes, see, ver. What can you see? ¿Qué puedes ver? Siguiente. Entonces, cuando se nos pregunta, what can you see? Podemos responder, I can see a camera. I can see a camera. O bien, podemos decir, I can see a camera. Fíjense que I, ¿dónde está el puntero? I significa yo, can, puedo ver. See, I can see. Entonces, a la pregunta, what can you see? Se responde, I can see. Yo puedo ver. Y abajo entonces vemos, E significa una cámara. Cámara. Bien. Recuérdese que cuando usted termine este primer curso, en su primera etapa, nosotros le vamos a entregar un certificado. Y será gracias a Blue Visa Institute, que es quien nos está dando su apoyo. ¿Verdad que sí? Entonces, listen and repeat. What can you see? Pero aquí. What can you see? Repítalo, por favor. What can you see? ¿Qué tú puedes ver? What can you see? I can see. I can see. Puedo ver. I can see. Puedo ver. I can see. A camera. Camera. Fíjense que dice cámara.
Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre decir cámara y cámara? El acento. Así que usted se sabe el acento. Haga el acento. Pronúncielo con acento, por favor. What can you see? I can see a camera. Dígalo rápido así. What can you see? I can see a camera. What can you see? I can see a camera. Deje que sus labios se acostumbren al inglés. What can you see? What can you see? I can see a camera. Next. Siguiente. What can you see? I can see a dog. I can see a dog. Puedo ver un perro. What can you see? I can see a dog. What can you see? I can see an umbrella. What can you see? I can see an umbrella. What can you see? I can see an umbrella. Sombrilla. What can you see? I can see a beautiful garden. What can you see? I can see a beautiful garden. I can see, puedo ver, un beautiful garden, un jardín hermoso. Fíjense, la palabra garden, jardín, usted la puede pronunciar garden, garden, la R con el acento inglés, garden, o simplemente la E, ese T, en la parte den, usted dice es un den, o sea, garden, 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 garden. Bueno, eso se utiliza ya para cuando, o sea, ya esta parte, esa explicación, ya se da cuando ya usted tiene una base. Y usted tiene la base porque la primera regla usted se la sabe. Linking words, the long sound vowel, right? Entonces ya usted está, vamos a ir introduciendo trucos nuevos. Entonces, what can you see? I can see a beautiful garden. What can you see? I can see a beautiful garden. What can you see? I can see a flower. What can you see? I can see a flower. What can you see? I can see a flower. What can you see? I can see an orange. What can you see? I can see an orange. Aquí entonces vemos an orange. Y la N de an la unimos a orange. Decimos ano, an orange, an orange, an orange. El acento inglés, por favor. What can you see? I can see an orange. What can you see? I can see an orange. What can you see? I can see a ball. What can you see? I can see a ball. Muy bien, hago una pausa para saber si tienen preguntas. Muy bien, Luis Eduardo present, Sara Cabrera present, muy bien. Preguntas en los comentarios, preguntas en los comentarios. Continuamos. Entonces, aquí. What can you see? I can see a hotel. I can see, ¿dónde está el puntero? Aquí está. I can see a hotel. Este puntero yo lo puse grande, es para que ustedes pudieran verlo. Ustedes saben que el puntero de la computadora es pequeño, pero yo lo puse grande precisamente para adaptarlo a las clases. Ok, let's continue. Continuemos. What can you see? I can see a warming cat. I can see a warming cat. A warming cat. A warming cat. Un gato tierno, warming. De hecho, creo que hay un papel que se llama warming o algo así. Significa tierno, ¿verdad? Que sí, tierno, soft, como un peluche. ¿Verdad que sí? Entonces, warming cat. What can you see? I can see a warming cat. What can you see? I can see a warming cat. What can you see? I can see a doll. ¿Dónde está el puntero aquí? Una doll, una muñeca. What can you see? I can see a doll. What can you see? I can see a doll. What can you see? I can see a doll. What can you see? I can see a doll. Next. What can you see? I can see a rabbit with a carrot. I can see a rabbit with a carrot. Entonces, un conejo con qué? Con una zanahoria.
Entonces, fíjense lo siguiente, que with termina en Z, la pronunciación, ¿verdad? With. Y que, por lo tanto, utilizamos el sonido de la Z así y lo unimos a la A. Decimos with a, with a, with a. Veamos, veamos aquí. With a carrot, carrot, carrot. Recuérdese la T. What can you see? I can see a rabbit with a carrot. Ahora lo voy a leer lentamente. Recuérdense que estamos introduciendo estos contenidos, ¿verdad que sí? Aprovechando que están el grupo 1 y el grupo 2 en la misma clase. What can you see? I can see a rabbit with a carrot. I can see a rabbit with a carrot. Puedo ver, yo puedo ver un conejo con una zanahoria. I can see a rabbit with a carrot. With a carrot. What can you see? I can see, puedo ver a man, un hombre. What can you see? I can see a man. What can you see? I can see a man. Bien, eso es fácil, ¿verdad? Usted se lo sabe, un hombre. What can you see? ¿Qué puedes ver? What can you see? ¿Qué puedes ver? I can see, puedo ver. I can see a woman. Ok, la pronunciación de esta palabra. Fíjense. Que dicen woman, woman. ¿Verdad que sí? Hay otros dicen fíjense mis labios. Ponerme yo solo para que pueda notarlo. Miren mis labios. ¿Lo ven? Woman, 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 ¿verdad que sí? Utilice la pronunciación que le sea más cómoda a usted. Válidas igual. Recuérdese que aquí lo importante es comunicarse. Bien, con acento inglés en la medida de las posibilidades y si usted gusta hacerlo así también. What can you see? I can see a boy, un muchacho. What can you see? I can see a boy. Puedo ver un muchacho. What can you see? ¿Qué puedes ver? I can see a girl. What can you see? I can see a girl. Puedo ver una muchacha o una chica, ¿verdad que sí? What can you see? I can see a girl. What can you see? I can see a girl. What can you see? I can see a girl. What can you see? I can see a house. What can you see? I can see a house. I can see, puedo ver a house, una casa. What can you see? I can see a car. What can you see? I can see a car. Un carro. ¿Se dan cuenta? Yo ya no estoy traduciendo what can you see porque ya yo entiendo que ustedes ya lo han escuchado, aunque sea dos veces de mi parte, ¿verdad que sí? Pues yo repito cuantas veces sean necesarias. I can see, puedo ver, tampoco lo estoy traduciendo, porque ya ustedes se lo saben. Lo que estoy traduciendo es la frase que está aquí debajo, ¿verdad que sí? A car, un carro, que la frase está, es lo que aparece en la foto. What can you see? I can see a car. What can you see? What can you see? I can see a baby with blue eyes. What can you see? I can see a baby with blue eyes. What can you, un bebé con ojos azules, ojos azules. What can you see? I can see a baby with blue eyes. Puedo ver un bebé con ojos azules. What can you see? I can see, puedo ver an apple tree, an apple tree. Entonces, aquí se ve el truco de pronunciación Napple. La N y la A, digo Napple. What can you see? I can see an apple. En este caso, what can you see? I can see an apple. Puedo ver una manzana, pero también puedo decir tree, an apple tree. What can you see? I can see an apple tree. What can you see? I can see an apple tree. Fíjense aquí el ejemplo. What can you see? ¿Dónde está el cursor? A ver aquí. What can you see? I can see an apple, an apple, an apple, linking words. What can you see? I can see an apple. What can you see? I can see an apple. Puedo ver una manzana.
What can you see? I can see a birthday. What can you see? I can see. ¿Dónde está? A birthday cake. Estaba diciendo a birthday. Entonces, por eso hice la pausa para... Porque llega el momento que cuando usted ve la imagen, pues usted lo dice de memoria. Es lo que queremos que ustedes practiquen en sus casas. Que con solamente ver la imagen, usted... What can you see? I can see a birthday cake. Birth. Fíjense, la TH. La TH. ¿Cómo suena la TH? La TH suena como Z. O sea, decimos... Es como... Es colocar la lengua detrás de... Debajo de la dentadura superior, de los dientes de arriba. Y soplamos. Birth. Birthday. Birthday cake. Okay, what can you see? I can see a birthday cake. What can you see? I can see a birthday cake. What can you see? I can see a cake. Ah, en este pastel de cumpleaños. En este caso, un pastel. What can you see? I can see a cake. Bueno, pues, what can you see? I can see a plane. Okay. Vamos a minimizar aquí. Vamos a maximizarlo porque así no se ve esa pantalla negra, ¿verdad? Entonces, aquí sigo yo. Ok, llegamos a este momento donde entonces tenemos que hemos practicado bastante. Muy bien, comentarios de esas palabras nuevas, empezando por what can you see, es que las que usted recuerde. Las que le venga a la mente de montaña, escriba en los comentarios las palabras que le lleguen a la mente en los comentarios. En los comentarios, las palabras que le lleguen a la mente, escriba. Adelante. Las palabras que usted recuerda, la que sea, y no se preocupe por ortografía, que para eso estamos aquí, para corregirlo. Además, otra cosa, la tarea la voy a poner al otro día. Mañana yo les digo la tarea. Mientras tanto, hay una tarea de la clase anterior, debe mandármela, por favor, a mi WhatsApp. En los comentarios, escriba las... Muy bien. La primera fue Naomi Michan. Ella escribió, what can you see? I can see a cat. Muy bien. What can you see? I can see a cat. Excelente. Luego le sigue, en segundo lugar, Sara Cabrera. I can see a dog. I can see a dog. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Exactamente. Vamos. Rafael Abelardo. A rabbit with a carrot. Muy bien. A rabbit with a carrot. A rabbit with a carrot. Siguiente. An umbrella. An umbrella. Muy bien. An umbrella. Déjenme preguntarles. De este vocabulario nuevo que presentamos hoy, ustedes necesitaron que yo les se los tradujera todo. ¿O solamente con ver las imágenes era suficiente? Respóndame en los comentarios, por favor. Este vocabulario, ¿ustedes lo entendían con solo 20? ¿Verdad que sí? perdón. Bien. Pues entonces, ya nosotros llegamos a esta parte. Hay mañana por WhatsApp les mando la tarea. Sigue Sara Cabrera. I can see a woman. I can see a woman. Muy bien. I can see a woman. Muy bien, Sara. ¿Qué otra palabra ustedes recuerdan del contenido nuevo de esta noche? Dice Naomi Michelle, con las semanas, que las semanas es suficiente, o sea que no hay necesidad de yo traducir. Fíjense, recuérdense que aquí estamos utilizando lo que se llama psicología de desarrollo humano. Eso significa que aplicamos los principios de aprendizaje corporal. O sea, aprendemos con el cuerpo. Cuando vemos una imagen, nuestro cerebro la interpreta. De hecho, déjenme decir que solamente un par de clases, un par de clases que estamos presentando aquí, ya ustedes, ya sus cerebros se están acostumbrando al inglés con solamente ver estos videos. Muy bien, continuamos. Sara Cabrera dice, I can see it working. I can see it working. Ok, muy bien. Bien, pues entonces,
Por esta noche nosotros vamos a concluir aquí para que la clase solamente dure este tiempo. Así que, bueno, tenemos Griselda Cabrera. Bienvenidas, Griselda. Excelente. Qué bueno que estás con nosotros. Bien, pues entonces, ¿cómo vamos a concluir? Vamos a concluir lo siguiente. Escríbame a ver cómo está su memoria. El número de la última palabra que ustedes vieron en la presentación. El número de la última palabra que ustedes vieron en la presentación. I can see a dog. Muy bien, excelente. Tenemos excelentes estudiantes, muy buena memoria, muy motivados, motivadores también. La última palabra, el último número es el 23. Así que para futuras referencias, vamos a recordar ese número. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a leerlo todo sin hablar español para que su cerebro empiece a hacer qué? A acostumbrarse, a transformarse en inglés, como se dice. Así que lo vamos a mostrar ahora. Todo. Ok. Question. What can you see? I can see a plane. What can you see? I can see a plane. What can you see? I can see a cake. What can you see? I can see a cake. What can you see? I can see a birthday cake. What can you see? I can see a birthday cake. What can you see? I can see an apple. What can you see? I can see an apple. What can you see? I can see an apple tree. What can you see? I can see an apple tree. What can you see? I can see a baby with blue eyes. What can you see? I can see a baby with blue eyes. What can you see? I can see a car. What can you see? I can see a car. What can you see? I can see a house. What can you see? I can see a house. What can you see? I can see a girl. What can you see? I can see a girl. What can you see? I can see a boy. What can you see? I can see a woman. What can you see? I can see a man. What can you see? I can see a rabbit with a carrot. What can you see? A rabbit with a carrot. What can you see? I can see a doll. What can you see? I can see a doll. What can you see? I can see a warming cat. What can you see? I can see a warming cat. What can you see? I can see a hotel. What can you see? See a hotel. What can you see? I can see a ball. I can see a ball. What can you see? I can see a ball. What can you see? I can see an orange. What can you see? I can see a flower. What can you see? I can see a flower. What can you see? I can see a beautiful garden. What can you see? I can see a beautiful garden. What can you see? I can see an umbrella. What can you see? I can see an umbrella. What can you see? I can see a dog. What can you see? I can see a dog. I can see a camera. Así que concluimos este ejercicio de esta noche con esta presentación. Veamos los mensajes. Luis Eduardo recuerda plain cake, excelente. También recuerda car, house, apple, excelente. En su mayoría. Ok, en su mayoría Coimanes, ¿verdad que sí? Bien, pues muchísimas gracias. Recuérdense que vamos a hacer lo siguiente. Les mandaré por WhatsApp la tarea. Mientras tanto, por última vez, póngase presente en los comentarios. Recuérdense que son cuatro veces, mínimo cuatro veces en la noche que hay que ponerse presente en los comentarios. Les agradecemos su apoyo a este proyecto. Gracias por hacer este curso de inglés conversacional para hablar inglés con fluidez y belleza en menos tiempo. Póngase presente en los comentarios y el contenido de esta noche. Hay algunos compañeros, algunos estudiantes que están enfermos, que nos escribieron por WhatsApp. Ellos, aún así están participando, mirando, se están sacrificando. Les agradezco eso. Excelente. ¿Qué queremos que haga? Que usted comparta este contenido con alguien. Que lo publique en su Facebook. Nos faltan 7 estudiantes para terminar los grupos. El grupo número 2 en este caso. Así que vamos a ver cómo lo completamos. Entonces dice Rafael Abelardo, ¿quién más? Present. Naomi, present. ¿Quién más? Marley Saint.
Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Ahora voy a poner el intro del canal y luego le voy a dejar puesto le quede de memoria. Vean este video hasta que ustedes reconozcan el sonido. Recuérdense, velo varias veces. Hay que escuchar. Para hablar inglés hay que escuchar. Lo pongo. Good evening. In tonight's top story. 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 Investigations are still pending. 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 I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. He was a hero. 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 We have some highly classified information. 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 Good evening. In tonight's top story. 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 Investigations are still pending. 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 I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. I do what I do because of my dad. He was a hero. 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 We have some highly classified information. 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 We have some highly classified information.